gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo juego para el canal Alan Wake's American Nightmare. Vamos a continuar con la historia de Alan Wake. Esta es la segunda entrega y la verdad es que quería seguir con un poco más de Alan Wake porque es genial. Y a todos nos gustó. Ya vimos esto, lo siento. Así que, bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo todo ya. En las opciones quiero ver un poco el tema de seguridad vertical. Yo creo que la voy a subir un poco ahí y ya. Vale, más horizontal que vertical, pero sí. Ahí. Y ya está. Entonces, vamos a empezar con el modo historia. He de aclarar una cosa, ¿vale? El juego está completamente en inglés, lo único que está en español son los textos. Así que este juego no llegó a doblarse, así que es una lástima. Van a tener que intentar leer. Por lo general creo que hay gente que, bueno, con el anterior Alan Wake más que nada escuchaba tal, pero ahora van a tener que leer porque el juego está en inglés, es íntegro en inglés, así que van a tener que leer los subtítulos para entender más o menos qué es lo que pasa. A menos de que sepan inglés así como de ¡oh! Soy un maestro, un genio de inglés, así que no me hace falta. Pero sin más, vamos allá. En modo normal y a ver qué es lo que pasa aquí. En algún lugar de Arizona. Facing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Uh.
man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. ¡Buah! Espectacular. Espectacular el inicio. ¿Se acuerdan que terminando el juego, estábamos terminando Alan Wake, y nos decían que una vez dentro, él tomaría nuestro lugar, el señor Scratch? Y ahí está. Ahí estamos, aquí estamos nosotros, evitando que él... tome el control. Vale, tranquilo, viejo. Linterna. Vale, de momento todo se ve normal. Esto es agua que supongo que será mala. Así que tal. Aparentemente van a haber más armas, ¿eh? Que solo la pistola y tal. ¡Wow! ¡Qué potencia! Vale. Está más bonito lo que es el... la interfaz. Eso me gusta. Es más clara. Creo que aguanto 3 golpes solamente. Punto de control alcanzado. Una pistola de 9 milímetros. Nice. 22 munición, 10 de cargador. Vale. Tutorial. Qué bonito que suena. Un gordo. Oh, fuck. Uy. Tu puta madre, cabrón. Vale. Oh, bien, estos cactus no me hacen daño. Gracias, señor. Vale. De momento la cámara la tengo situada donde mismo la tenía antes, pero si veo que hay problemas, la moveré, ¿vale? Porque de momento tenemos la munición, todo lo que es nuestra arma, al lado inferior... al lado inferior derecho de la pantalla. Luego tenemos la salud al lado superior izquierdo. Entonces... de momento, ahí está bien. The man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. ¿Tengo estamina? Mira, una página. Las páginas de manuscrito te proporcionan información sobre la historia. También se utilizan para desbloquear cajas de no sé qué. F5, ¿vale? ¿Todo bien? Alan Wake, el novelista. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Vale. Ahora yo también lo voy a leer para ustedes, ¿vale? Me llamo Alan Wake, soy escritor. No me convertí en escritor de la noche a la mañana, como la mayoría de escritores. He pasado malos momentos. Una historia corta aquí. Un artículo por allá. Después tuve suerte y pasé un año como escritor en la plantilla del programa de TV La Noche Se Levanta. Night Springs, ¿vale? El programa de TV Night Springs. No era la gran novela americana de mis fantasías, pero me enseñó disciplina y habilidad. Y la diferencia entre esperar a ser un escritor y escribir de verdad. Nice. Yo creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Que ir releyendo, ¿vale? Para la gente que no está acostumbrada al tema del inglés y tal. Releer un poquito las notas. Solo las notas, porque ya lo que van diciendo los personajes ya lo van a tener que aguantar ustedes. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Vale, así que al motel Pigeon.
El objetivo está por allá. Puedo ir por acá. Somewhere within the Earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Damn. Ya, pero yo no quiero acabar con ellos ahora, ¿sabes? No tengo tanta munición. Hay ocasiones en las que la mejor opción es huir. Las zonas con una iluminación brillante pueden ser un lugar seguro para protegerte de los enemigos. Yes. Ya que en estos momentos... ¿Cuánto he usado mayúsculas para sprintar? No, yo no me estoy quedando aquí, relájate. Debería ir al motel, ¿no? Pero es que aquí hay otra cosa. Ahí hay algo que marcaba así como con interés. Oh, shit. Ah, vale, me puedo subir a cosas. Está bien. ¡Ah! En galas. Nice. Mira tú. Manuscrito. Demasiadas piernas. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Los hilos de las telarañas reflectaban el rayo de luz de mi linterna, muy finos, casi etéreos. Eran frescos y estaban justo en mi camino. Aguanté la respiración y esperé, con los oídos tensos. Nada. Continué concentrado en la tarea que tenía entre manos. Simplemente cogeré lo que estoy buscando y me iré. Eso es todo. Seguía repitiéndome a mí mismo. Por un instante llegué a pensar que iba a ser tan simple como eso. Entonces oí demasiadas patas dando rápidos saltos por el suelo. Uf. Eso ya no me gustó. Coputa, vale. Ahí vienen, ¿eh? Puedo ir ahí, puedo venir aquí también. Es parte del mismo lugar, así que vamos al motel sin más. Aunque ya hay cosas, ¿eh? Yo creo eso. Vamos acá. Hay un vehículo. Tranquilo, Alan, tranquilo. Oh, sí, escopeta. ¿A dónde vas? Por aquí. Listo. Podemos continuar. Veo más cosas allí. Vale, vamos al punto de control. Un lugar seguro formado por una luz brillante te cura. Gracias, la luz brillante desapareció. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay más cosas, ¿eh? Más munición. Uy, y lanzabengolas. Venga para acá. Hablando de bengalas. Mira, empezamos bien armados desde el principio, ¿eh? Nada que esto va a ser diferente.
lo que conocemos. Otra nota. El divisor. Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, there's strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Algunos de los poseídos no están protegidos por la oscuridad como sus camaradas. En su lugar, su aversión a la luz es tan extrema que se parten literalmente en dos cuando se encuentran con la luz. Deja las dos partes más débiles. Pero por supuesto, el número también es poder. Es un proceso perturbador. La presencia oscura con la que me encontré hace 2 años era poderosa, pero no tenía mucha imaginación. Claramente, no se puede decir lo mismo del señor Crutch. Dos años, boludo. Llevas aquí metido 2 años. Uf. Puedo ir casi a cualquier parte, ¿no? Mira, aquí hay otra nota. Por acá. Páginas e instintos. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I've prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do. Even if the details elude me. Sé que cuando llegue puede que desaparezca la claridad de visión que tengo ahora. He hecho mis planes. Me he preparado para esto. Pero sé que la transición desde el lugar oscuro sería dura con... Sería dura conmigo. Y no solo físicamente. Puede afectarme a la mente. A la memoria. Puede que estas páginas me ayuden a recordar y a centrarme. Eso había funcionado antes. Incluso si eso falla, creo que podré confiar en mis instintos. Estoy navegando por mi propia historia. Espero que sabré a dónde ir y qué hacer. Incluso si se me escapan los detalles. Nice. Aquí tenemos una televisión. Vamos a ver. Oh, hell. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. So quiet. Está el señor Scratch, un hijo de puta. Aparentemente
Es un alter ego nuestro. ¿No puedo tener más bengalas? ¿Sí? Vale, puedo cambiar de... Vale, esto y esto. 5 máximo. No es mucho. Quiero volver. Porque bajé por un camino. Pero había otro. ¿Qué es este, creo? Fui al motel, sí. Vale. ¿Disparo eso? No revienta. ¿Será? Vámonos al motel, ahora sí. Ya no tengo nada más que revisar. Revisé todo lo que quería. Así que nos podemos largar ya. Y a ver qué encontramos. Veo algo ahí que brilla desde hace rato. Venga. What is this? Desbloquea cajones de armas encontrando páginas de manuscritos ocultas y acaba con tus enemigos utilizando un gran potencial de fuego. Ok. Desbloquear subfusil. Se necesitan 3 páginas de manuscrito. ¿Esto? I guess it's about time I went full auto. Son 60 contra 42. ¿Qué más? Cualquier cosa vuelvo, no a buscarla. Pongo. Vale, mi objetivo, ¿dónde está? Ahí veo suministros. Mira tú. Holy shit. Para mis armas actuales. Aquí tengo una radio. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, two of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello. Now, boys, let me just come around and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Mm-hmm. Aparentemente. Ah, por acá, o sea, hay como mucho para explorar, ¿no? Es bastante abierto, me da muchas opciones. Eso es interesante. ¡Oh, se recargó! Bien, ¿quién tenemos aquí?
Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Vale, F5. Nueva realidad. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. En la perforación de petróleo, la rueda había sido emplazada y girada hasta que el petróleo brotaba. Grueso e inflamable, las luces de aviso preparaban rápidamente, brillantes y parpadeaban rápidamente. Brillantes y precisas, alimentadas por la batería. El CD de Kasabian sonaba en el equipo de música portátil, con todas sus distorsionadas guitarras e intenso ritmo. Sobre todo esto, un trozo de chatarra especial de algún tipo se había estrellado con el satélite, lanzándolo fuera de su curso, dejando atrás de sí restos de chatarra. Se lanzaba desde el cielo con un ángulo imposible. Toda esa tecnología de vanguardia convertida en nada más que una bala que destrozaría todo lo que encontrase en su camino. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras. But I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look. Just because I say crazy things, doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah,
Okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Okay. Okay. Suficiente información, ¿no? Los supositorios ya eran demasiado. Vale, cristales. ¿Qué es esto? Sola de clavos, no, gracias. The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Wow, tengo tres puntos. Encuentra los tres objetos para reescribir la realidad. Vale. Ok. Está interesante. ¿Cómo es esto? El minimapa de la esquina superior izquierda de la pantalla te muestra tus objetivos actuales. También te muestra las ubicaciones de las cajas de municiones y de los lugares seguros, como iconos. Un signo de interrogación que parpadea indica que las cercanías oculta una página de manuscrito. ¡Oh! Por aquí. No me puedo agachar, así que pito. Aquí me lo marca, por aquí. Entro. Aquí. Necesito entrar, pero no sé cómo. Y disparando a la puerta no creo que funcione. Vamos a probarlo. No. Efectivamente, no. So, vámonos de aquí entonces. La piscina. Por la cual no puedo salir, así que encerré solo. Vale, hacia allá tengo algo. Los signos de interrogación son páginas de manuscrito. Eso ya me gusta más. Vamos aquí. Shit. Dame eso. ¿Dónde van? Muerto. Me gusta. Vale, tengo una. Mira, me marcan las luces que son los lugares para curarme. Nice. En la página. I see you. Vamos a ver. El diablo está en los detalles. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Para cambiar la realidad, la empujas en la dirección adecuada. Tu versión está ahí, esperando, quiere convertirse en realidad. Solo tienes que prestarle ayuda para que consiga todo su potencial. El diablo está en los detalles. Puedes cambiar los detalles de la escena para que coincidan con los de la página. Si haces que los detalles coincidan, si consigues esa masa escrita, el cambio vendrá. Y el resto de tu nueva realidad se impondrá al paradigma existente. La mentira, no importa cuán escandalosa, ahora es verdad.
¡Guau! Yo leo de puta madre también. Redacto. Vale. Vale, por acá podemos ir. ¿Página? Página por aquí, página por aquí. The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it, turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it, others can cope. I'm one of those people. And I know how to wield that power to rewrite reality. La realidad que damos como aceptada es más blanda, más adaptable de lo que creemos. Bajo las condiciones adecuadas puedes transformarla, convertirla casi en cualquier cosa que quieras. Cuando esto sucede, casi nadie se da cuenta. No es que lo olvidemos, es que después del cambio no hay nada que recordar. Solo aquellos que han sido directamente tocados por los poderes que pueden cambiar la realidad son conscientes de los cambios. Muchos se han vuelto locos por ello, otros pueden superarlo. Yo soy uno de ellos, y sé cómo controlar ese poder para reescribir la realidad. Nice. Venga, vamos a conseguir lo que necesitamos. Uno está acá adentro. Tengo enfrente en mi cara. Tu vieja. El enemigo se rompe en dos para evitar la hated light. Becomes weaker, but more numerous. Such is the appearance. Vale, veo lo que busco. That was just messed up. Sí, loco. ¿Es esto? Esa carabina. Porque esto es una carabina, a ver. Son 24. 30. Lo siento. Vamos a agarrar el CP. That's two. Just one more to go. No, ¿sabes qué? Vamos a ir con la carabina, venga. Puedo conseguir más munición. Tengo una caja de munición por allá. Vale. Bueno, en particular voy a saltar un poco más a los trenes a ver qué pasa. Y es muy amplio, ¿eh? Muy amplio. Ya me conocen, me gusta explorar, pero joder. Ya, y nuestro objetivo está hacia allá. Bajo el puente, puede ser. Mira, veo. Mira, aquí puedo desbloquear un arma. ¿Qué puedo desbloquear aquí? Desbloquea Magnum, 10 páginas de manuscrito. No tiene suficientes páginas de manuscrito. Joder. Vale. Entonces, como tal, sí que necesito algunas cuantas páginas. Ahí tengo una Magnum. Ojo, una Magnum, loco. Ya, entonces requiero. Está dentro del camión, ¿no? La sobre. Vamos a probar esta. Me gusta, potente, fuerte. Aquí está lo que busco. Una batería. It's everything. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Vale, necesito recargarla. Por allá. Había que ver con la chica, ¿no? Asumo, eso tendría sentido. Vale, me queda una ahí. Tengo ahí una puta esta de baterías. Como una... ¿Cuántas páginas tengo? Uf, me faltan tres igual, ¿eh? Para conseguir la Magnum.
I need this battery charged. No problem. Here you go. Thanks. Vale, ve al campo de petrolífera para reescribir la realidad. Y eso iba a ser. 30, 150, nice. Ahora, me gustaría tener las llaves, ¿sabes? Del coso. Para entrar allí. Pero no pareciera que hayan llaves. O algo, así que no sé con qué o cómo. Quiero ir allá, voy a ir allá, ¿vale? Vamos a hacer lo del lo de este petrolífero y lo dejamos, pero voy a ir allá por ver si encuentro alguna paginita más. Sé que está cerrado, pero joder. Vehículo. Miren, eso es un coso, un observatorio. Ahí la veo. Venga. En busca del señor. Mr. Ch is a twisted copy of me, powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's two steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. El señor Scratch es una versión maligna de mí mismo, poderoso y peligroso. Pero sé que puedo luchar contra él. No creo que nadie más pueda. No entienden lo que es, lo que representa. O que todas las horribles cosas que ha hecho hasta ahora son casi insignificantes comparado con lo que puede hacer en la Tierra si tiene ocasión. Pero he sobrevivido al lugar oscuro. Y eso me ha enseñado mucho, cómo hacer frente, cómo permanecer cuerdo mientras el mundo se vuelve loco. Va dos pasos por delante de mí, pero lo puedo encontrar, y creo que también lo puedo detener. Nice. Vamos por acá. Por alguna razón, ¿puedes esquivar ataques cuando los enemigos te vayan a golpear? Vale, sí. Ah. No quería soltar, de hecho, eso quería hacer. Quiero esto. Gracias, lo hice. No. No debería usar tanto esta. No lo sé. Déjame en paz. ¡Ah! Es un fusil, por un revólver. Can't go wrong with the classic. El clásico. Ahí donde cayó. Y sabes que me la voy a llevar. Venga, por ir variando. Estamos viendo un poquito de todo, ¿no? Hay munición por todos lados. Qué bonito.
quedan separándose. Dale, 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 dale. Oh, fuck, 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 fuck. Tírala, gracias. Joder, Alan. Solo quiero usarla para apuntar. Let's go, Alan, joder. Vale, y tengo que ir aquí, parece. Time to make some serious changes. Consultar el manuscrito. La rueda estaba en su sitio. El petróleo fluía. La rueda estaba en su sitio. Vale. La batería estaba conectada, las luces parpadeaban. Bien. Y por último, el CD sonaba en el reproductor. Copyright. Y ahí estamos. Voy a la destrucción. Vuelve con Emma. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Tranqui. ¿Ya? Punto de control alcanzado. ¿Qué le están haciendo a mi amiga Emma? Hijo de puta. Venga. A calmar las nalgas, Para el gordo. Ya tenemos otro gordo. Venga. Vamos a recargar todo. ¿Dónde está ella? Emma. What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Damn. Vamos a preguntarle y lo dejamos. I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place.
Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Mm-hmm. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, well, you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong. You're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Okay. Vale, gente. Aquí con Emma. Vamos a dejar esto, así que... Mira la cámara, Wake. Espero que les haya gustado el capítulo largo. Mucho. Pasó mucho ahora. No así como, no un gran avance, pero sí que hicimos bastantes cosas, descubrimos bastante y nos vamos acostumbrando. Así que, sin más, espero que les haya gustado el video. Si por favor apoyen un like, dejen un comentario y suscríbanse si no están suscritos. Recuerden que abajo en la descripción todas nuestras redes sociales, nuestros servidores de Discord y mucho más. Y nos estaríamos viendo la próxima ocasión con más Alan Wake American Nightmare. Hasta la próxima y adiós. Jeep. ¡Fuera!